Muchísimo gusto. ¿Qué tal el viaje? El cuarto foro, ¿no? Esta historia, esta aventura empieza en 2009 con el primer foro juvenil iberoamericano del patrimonio mundial y a partir de 2009 continuamos. Este es el cuarto foro, estamos en 2012, ya no es iberoamericano, ya es a nivel internacional y ya somos un programa, ya somos patrimonio joven. Hola, soy Haru de los Estados Unidos, del Gran Cañón. Hola, me llamo Marta y vengo de León. Me llamo Alba y vengo de Ibiza. Mi nombre es Juanita San Pedro y vengo de Ecuador. Educación, patrimonio y jóvenes. Esos tres elementos que están totalmente interrelacionados y que están totalmente ligados unos con otros, pues esto es Patrimonio Joven. Un programa a nivel nacional que depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, reconocido internacionalmente como líder a nivel mundial. No hay en este momento otro programa con estas características. Foro. Nos han mostrado sus instalaciones y un poco de su historia. El Museo Arqueológico de Alcalá me parece que es muy chévere y aprendí muchas cosas nuevas. Y nos llena de orgullo siendo participante del Cuarto Foro. Trabajar con jóvenes en el patrimonio cultural, permitir esta diversidad cultural, que los jóvenes se conozcan, que se creen amistades, que se presenten la diversidad de los sitios originarios de donde vienen estos jóvenes representantes, es la inversión más noble que podemos hacer. Espero hacer nuevos amigos y aprender más sobre el patrimonio. Quiero aprender mucho sobre los demás patrimonios. Espero de descubrir un nuevo mundo lleno de las culturas de un sinfín de países diferentes. Creo que es importantísimo hacer esfuerzos de modo interinstitucional para que proyectos como este salgan adelante, para que proyectos como este perduren. Me demuestra el interés de las comunidades autónomas en el patrimonio cultural y el interés de los participantes internacionales por confrontarse en un cuarto foro juvenil de patrimonio mundial. Agradecer muchísimo a la Comunidad de Madrid, no solo por habernos dado la sede, ¿no? Naturalcalá, donde estuvimos los primeros días, por haberse implicado en las visitas, por haberse implicado en la organización, en que todo saliera bien. Y por otro lado, al INJUVE, ¿no? Al Instituto de la Juventud,
que nos cede la segunda casa que nos abrió las puertas para este foro, que es el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud, CEULAJ, en Andalucía. Muchísimas gracias a los países invitados por haber asumido el venir, por haberse implicado y por haber buscado los fondos y la manera para que estos participantes y los profesores, tutores, acompañantes pudiesen venir. Muchísimas gracias a Chile, a Paraguay, a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Honduras, Panamá, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Croacia, Rumanía, Rusia y España. A todas las comunidades autónomas de España que nos ayudan cada día a elegir a estos maravillosos chicos. Cada uno de estos jóvenes representa tantas cosas, representa su familia, su escuela, su localidad, su país, su identidad. Y esto creo que ellos lo entienden muy bien conforme va avanzando el trabajo en el foro, ¿no? Esta cadena que se va conformando se hace a partir de muchísimos elementos. Uno de ellos, la conformación o la presentación de los PowerPoint. Un PowerPoint en el cual no solamente nos cuentan la historia del sitio al que representan, sino que también nos hablan de su relación personal, social, familiar, escolar, cómo yo me relaciono con ese sitio, cuál es mi relación directa, mi patrimonio personal, como decía alguna de las chicas participantes. Este es mi patrimonio personal porque los sitios representan el pasado de Alemania y por eso también de mi pasado. Y voy a representar a la comarca de Los Vélez. Tiene una población de casi 44.000 habitantes. Los mayas que viven en Honduras se llaman maya chortí. Nosotras también somos maya chortí. Por su número se llama Sechem y por su semejanza frates. Se hace desde el siglo XIII, todos los años sin interrupciones. Aquí podemos ver la rosa. Aquí. Ellos respondieron que es un lugar histórico, esplendoroso y nos sentimos orgullosos de ello. Hace más de 200 años, Galápagos fue visitado por Charles Darwin. Muchísimas de las piezas encontradas en esa sinagoga. Aquellos que buscan el paraíso en la tierra deben venir a ver Dubrovnik. Con esto invito a que vengáis a mi ciudad y que la conozcáis más profundamente. Gracias. Estos PowerPoints que nos aventuramos a esto, a ver qué tal resultaba desde el primer año en 2009 y nos hemos dado cuenta que es el tuétano o la parte central que sustenta o que detiene todo el resto. Es su momento. Que representan objetos o sonidos. Y el video minuto que este año se les dio una frase que era, este es mi patrimonio. Cuéntanos con un video, con audio, sin audio, grabado con tu móvil o con una cámara profesional, como tú quieras, en un minuto, con un audiovisual, dinos cuál es tu patrimonio. Un lugar vivo, no solo por sus árboles centenarios. Me gusta mucho el teatro. Y descubrimos cosas maravillosas, muy simpáticas, muy ocurrentes, muy originales, muy desde dentro, ¿no? Donde nos han asegurado la aparición de seres prehistóricos. Tengo la llave del patrimonio, te invito a verlo. Se crea un intercambio de información que los hace estar conscientes de la diversidad cultural que existe, de la grandeza y de lo diversos que somos, pero al mismo tiempo de que cada uno somos igual de importantes porque todos tenemos algo maravilloso que contar del sitio donde provenimos, de quiénes somos, de qué nos conforma. Todos los PowerPoints y videominutos y todos los talleres participativos logramos transmitirlos en directo por el streaming. ¿Cómo lograr que desde estos dos puntos específicos 46 jóvenes transmitan a sus 46 familias, a sus amigos, a sus 46 colegios que pueden estar en directo viendo lo que estamos haciendo? Agradecer a la gente que nos siguió, no importaba la hora, estaban ahí comentando, entusiasmando a sus hijos. Desde Genta nos saludan desde Panamá. Saludos.
Pues no me esperaba gente tan diferente y divertida a la vez. Saber que hay tantos patrimonios, pues no sé, me emociona porque vamos. Aunque seamos diferentes, eso sí que me gusta mucho. Lema, ¿no? Patrimonio todo lo que somos, y realmente así es como el patrimonio como centro, como núcleo de muchas cosas que giran alrededor, que conformaron este y todos los foros. Este año, 2012, que se cumplen 40 años de la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO, nos lanzamos a hacer uno de los programas oficiales de este 40 aniversario y pusimos como tema central la implementación por parte de los jóvenes de esta Convención de Patrimonio Mundial, para demostrar, para mostrar más bien, que los jóvenes se pueden implicar hoy, que son el presente, no son el futuro. Porque así como lo hemos visto nosotros, si lo conservamos bien y si lo cuidamos, podemos compartir y decir las cosas claramente, y ahí podemos tener la participación de todos. Esta convención tiene muchísimos elementos, pero nosotros nos basamos en las 5 C's. Que son la comunidad, la conservación, la comunicación, la credibilidad y la capacitación. Estas 5 C's que fueron la base para absolutamente todos los talleres que hicimos, para la foropedia, para qué es patrimonio, para los porqués del patrimonio. Cada uno de los talleres va siendo, digamos, en una escalera, va subiendo un poco la dificultad y cada uno de ellos va cobrando sentido cuando vamos avanzando en los días de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la foropedia, que es el primer acercamiento que tienen ellos a los talleres participativos, en la que ellos definen qué es para mí patrimonio mundial, qué es para mi identidad, qué es para mi cultura, mi definición, no la definición de él o de ella, mi definición. Y cómo 46 visiones de un mismo concepto se conjuntan hasta lograr tener el resultado de la foropedia, que son 3 definiciones que están hechas a partir de 46 cabecitas que creen una cosa diferente. Estos 3 elementos conforman la foropedia, que es el glosario patrimonial de este cuarto foro. Vamos subiendo la intensidad o la dificultad y pasamos al taller de qué es patrimonio, en el cual ellos, antes de su venida, nos mandan 4 palabras, 2 sustantivos y 2 verbos que se relacionen con patrimonio, y además les solicitamos que nos envíen una frase en donde brevemente nos digan qué es patrimonio. El patrimonio es para conocerlo, es belleza, es historia de un país. Todo el conjunto de los bienes que podemos observar. Se encuentra en cada una de nuestras culturas. Lo hemos recibido con la responsabilidad de cuidarlo. Que hacen que mi ciudad sea especial y única y me haga sentir viva. Con estas definiciones individuales empezamos el taller de qué es patrimonio, y partiendo de 46 definiciones vamos haciendo grupos de parejas, 3, 4, 5, hasta lograr tener una única definición del cuarto foro juvenil de patrimonio mundial sobre qué es patrimonio. Son los portavoces de muchísima gente que está detrás de ellos y lo hacen excelentemente bien. El patrimonio es una herencia de valor material e inmaterial. Y que debemos proteger, disfrutar y enseñar para poder transmitirlo a futuras generaciones. El patrimonio es la herencia y cultura única que nos enorgullece y que debemos conocer, proteger y transmitir.
Vamos subiendo un poquito más la dificultad y entonces pasamos de no solo definir conceptos, sino ahora argumentar. Yo como joven, ¿qué razones creo que existen para conservar el patrimonio, para capacitar a la gente que va a trabajar en él? ¿Cómo explican estos chicos el porqué de las 5 C's de la Convención de Patrimonio Mundial? Puedes llegar a más pensamientos sobre cómo protegerlo. ¿Qué hay que incluir la comunidad dentro de este ideario? Porque el patrimonio... Pero es a ellos, no a mí. Los fuimos haciendo equipos, rotándolos, que argumentaran, que debatieran entre ellos. Tiene mucha importancia. Sí. Todas las personas. ¿Tenemos quién? En vez de debemos. Exactamente. Este grupo y este grupo se tiene que unir y debatir y volver a sacar 3 argumentaciones de por qué la capacitación es importante para el patrimonio. ¿De acuerdo? 3. Tenemos los resultados de este equipo que ha estado trabajando. La credibilidad. La credibilidad es para poder evitar errores que ya se han cometido. La capacitación se necesita para el interés de las personas hacia el desarrollo de las habilidades de cada uno. Para mantener las condiciones adecuadas y así conservar el patrimonio que puede destruirse para otras generaciones. Porque el patrimonio es de todos, no de nadie en concreto. Por eso es importante que la UNESCO tenga en cuenta a la comunidad. Muy bien. Porque la conservación es una de las cosas más importantes para mantener el patrimonio estable y que no se extinga. La comunicación es transmitir, expandir, conocer. Si no transmites tus conocimientos de tu patrimonio a otras personas, estas no lo conocen y al final se perderá. Y esta es la C de comunicación. Dar motivos. Y fue muy interesante a las conclusiones a las que se llegó y lo que conforma esta pieza de los porqués del patrimonio son 3 argumentaciones de cada una de las C's. Todo es muy diferente porque en los Estados Unidos se usa la madera y aquí se usa mucho la tierra y la piedra. Lo que más me ha gustado es la fuente. Los jardines. La sala con decoraciones musulmanas y árabes. Otra de las grandes avances de las innovaciones que tuvimos en este foro fue lanzarnos a la aventura de utilizar las redes sociales. Estos avances tecnológicos que en este momento tenemos que asumir y aceptar, porque además está muy bien, que es una manera de comunicarse y de transmitir un mensaje, pues lo utilizamos además de la web.
Teníamos visitas que llegaban, alcanzaban unos números que no nos hubiéramos imaginado, gente comentando, apoyando a los chicos. Ya habíamos definido conceptos, ya habíamos dado argumentaciones. Ahora, el reto que de verdad no sabíamos que iba a pasar, porque en los tres foros anteriores, el trabajo de los talleres participativos siempre era grupal. No habíamos nunca dado una atención personalizada. Bueno, esta vez lo hicimos con el taller con el que cerramos el foro, que se llama Acciones de Comunicación Patrimonial. Les dimos una introducción sobre qué significaba comunicar, qué significa transmitir un mensaje, de cuántas múltiples maneras se puede transmitir un mismo mensaje. Y les hablamos de lo que es una acción de comunicación, que puede ser desde un díptico, un anuncio de radio, un anuncio de televisión. Se requiere de muchísimo esfuerzo por parte de este lado, ¿no?, de la coordinación, de la organización, de una implicación de 46 distintas cosas y darles la atención que ellos se merecen. Para llegar a que ellos propusieran varias cosas. La primera etapa fue, yo como joven de 12 a 15 años, ¿qué es lo que creo que hace falta o que haría falta o que me gustaría que existiese en el sitio donde yo vivo, en mi sitio patrimonial? Y mi tema es habilitar una zona para que la gente pueda patinar. Más naturaleza en la ciudad. Los artistas jóvenes relacionados con nuestro patrimonio de las misiones. Mi tema es hacer una web internet para los turistas. Conservar el folclore. Mi tema es patrimonio para jóvenes. La promoción de la bicicleta como medio de transporte en Alcalá de Henares. Es el mal uso de la lengua española entre los habitantes de mi ciudad. El punto número dos que ellos reflexionaron fue, ok, ya sé qué es lo que creo que hace falta, pero ahora tengo que estar consciente de para qué soy bueno, cuáles son mis habilidades, que yo tengo una sensibilidad para la música, puede ser que dibujo, puede ser que me gusta nadar, que me gusta comer. Y teniendo ya qué necesidades hay en mi sitio y qué es lo que más me gusta hacer, qué tema es el que yo quiero trabajar en mi acción de comunicación patrimonial y luego definir su acción. La isla para informarme del número mínimo de personas a las que hay que hacer en la encuesta para que la tengan en cuenta. La acción es realizar un video. Grabar un video. Acción, armar un festival artístico de distintas disciplinas. Guía, mensaje en cuatro idiomas. Explicar a la gente que necesitamos más naturalezas en la ciudad. He creado una página donde se aplique sin aburrir mucho. Un cómic y enviarlo por email. Y después subir ese video en una página web. Pregunta el lugar y fecha límite para presentarse en este concurso. Colocaría los folletos en los lugares más turísticos. Todas las personas pueden dejar comentarios. Inventarme los personajes de mi cómic. Los pasos son, el primero, contactar con mi amigo a ver si están de acuerdo. El segundo, crear la página. Tercero, hacer una acción de marketing. El cuarto es hablar con la directora y explicarle que estos bancos que vamos a construir. Y ahora invitamos a las autoridades, a las familias, a las escuelas, a los profesores, a los vecinos, a la comunidad en general, que reciban a estos jóvenes y que les apoyen para que se implementen estas acciones, que no son acciones individuales, que son acciones que requieren del entorno de estos chicos. Una mención especial al equipo, ese equipo que día a día está ahí detrás, que conforma y que hace posible que cada una de estas pequeñas cositas se hagan realidad, ya que este foro tenga en cuenta todos los detalles. Mi tarea es la de intentar que los jóvenes participantes y los tutores puedan conocer el máximo posible del patrimonio de España, organizando las visitas. Organizar un poco las sedes, el alojamiento, hacer los rooming de los chicos, ver las dietas especiales, ver las dietas de todos los días. Creo que todos en el equipo cada vez estamos más integrados, cada vez nos conocemos mejor, cada vez entendemos mejor cómo funcionamos y que es un privilegio trabajar con ellos. Es un privilegio poder decir que este es el equipo que conforma el Foro Juvenil de Patrimonio Mundial.
lo mismo que digo con la parte del equipo, de lo que estamos detrás, este año lo puedo decir, del grupo que conformó los 46 participantes, de los 15 países participantes este año. Todos, creo no equivocarme, todos, absolutamente todos, estuvieron muy bien integrados. Era como un poco complicado por el tema de la lengua, del idioma, y realmente lo logramos, es decir, el nivel de castellano, y no solo de castellano, sino el nivel de implicación y las ganas de entenderse, de estar todos juntos, de convivir, de compartir, hacía que el idioma en ningún momento fuera una complicación. Los jóvenes participantes de este cuarto foro juvenil han sido unos chicos excelentes, súper motivados, súper trabajadores. A cualquier cosa que les decías, ellos estaban siempre dispuestos a trabajar, a colaborar, y creo que van a ser unos excelentes embajadores en sus comunidades de origen de todo lo aprendido durante este foro. Yo tenía antes un pensamiento de lo que era patrimonio y ahora, con la ayuda de todos los compañeros, pues he sacado otra conclusión de lo que es patrimonio. Con los talleres y la foropedia, pues ya me queda más claro. Me ha gustado mucho porque he aprendido mucho de muchas otras culturas del mundo. He descubierto nuevos lugares y nuevas culturas. La cultura de los demás países y sus costumbres y todo lo que piensan ellos. Tienen diferentes culturas, maneras de hablar, pero creo que todo se centra en el patrimonio y su protección. Gracias. ¿Alguna vez te has bañado en una piscina con 45 amigos? Es realmente increíble verlos convivir y reírse en estos momentos que también conforman un elemento del cuarto foro. Si no existieran estos momentos de convivencia, de estar más relajados, haciendo también un equipo en ese momento de ocio. Ellos es pasar 10 días maravillosos compartiendo. No voy a decir aprendiendo, porque en realidad el compartir lo que hace es una retroalimentación. No es yo te enseño, sino nosotros compartimos y al mismo tiempo aprendemos juntos. Y bueno, pues una satisfacción gigante, una generación extraordinaria, todos se ayudaban, en donde todos se reían, en donde todos hablaban unos con otros. Cada año nos conoce más gente, cada año cree en nosotros más gente, y esto es gracias a los resultados que no existirían si no tuviésemos a los jóvenes. Los resultados no los damos nosotros. Los jóvenes son los que realizan el trabajo y los que dan los resultados. Gracias a los tutores que vienen acompañando a los jóvenes con toda la implicación que requiere ser el tutor responsable de estos chicos. Gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a la gente que estuvo ayudándonos a que las visitas que se hicieron en este cuarto foro fueran un éxito. Hoy les digo a estos chicos del cuarto foro, hay un silencio raro. Ya se fueron, pero esto no termina. Esto sigue y ya son parte de esta gran familia que es Patrimonio Joven, de esta gran familia que es el Foro Juvenil. Muchísimas gracias. Thank you.
la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres luz de mis días. Gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana. La alegría, eres sueño en la noche, eres luz de mis días. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana.